fin es viernes, señores. Encantado de estar con ustedes en este día especialísimo, 29 de enero. Se acaba el mes, se nos fue enero. Y dentro de poco, dentro de 11 meses, diremos si nos fue el año. Pero bueno, vamos a disfrutarlo a lo máximo. Y hoy viernes vamos a disfrutar con invitados especiales. Hoy viernes vamos a pasarla súper bien. Así que por favor, ayúdenme con la cámara presentando a nuestros invitados. Empecemos por las damas, claro. Bueno, ustedes ya conocen a Daniela, conocen a Cristina. Y damos la bienvenida a la señora Mayra Alabelleza, directora provincial de Cultura de la provincia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. Y ahora a los varones, por favor, ayúdenme ahí con la cámara. Vamos a presentar a nuestros grandes invitados. El grupo de los varones está conformado por Johnny Espinosa, el presidente del GAP parroquial de Valle Hermoso. Ahí estamos, muchas gracias, Johnny, por estar con nosotros. Al señor Leonardo Roquillo, presidente de GAP parroquial de Monterrey. No es que viene de México, porque estaba Daniel preguntando, oye, ¿y a quién ha salido usted de México? ¿No será vecino del Chapo? No, Daniela, no. No. Es de Monterrey, de aquí de Santo Domingo. No, yo la lo que pregunté. De la Cocorcón. Mira, verás, yo lo que pregunté, ¿dónde queda Monterrey? Acá, obviamente, pero en Ecuador. Pero pensando en México, yo lo sé. No, no, nada. No. Bueno, y presentamos también al señor asambleísta Miguel Ángel Moreira. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias por dejar un momento aparte de tareas que trabajan para la ciudadanía, pero ahora vamos a dedicarnos a divertirnos, ¿no? Entonces, quiero que se olviden de que son presidentes, asambleístas, directores, nada, presentadoras también, olvídense. Hoy vamos a disfrutar. Palabras que nos contamos el glamour el día de hoy. Es, ¡uy! ¡Glamour! Bueno, pues exactamente, nos quitamos el glamour y vamos a divertirnos. Y para pensar, empezar, ¿qué les parece si nombran ustedes una representante de las mujeres y un representante de los hombres para que nos cuenten el primer chiste de la mañana? A ver, ¿a quién nominan ustedes las mujeres? A ver. Nosotros ya tenemos nuestra nominada, nuestra querida invitada, porque obviamente ¿sí? Vamos a darle preferencia a ella. Aparte que, bueno, tenemos referencias que es muy buena contando chistes, entonces ella es nuestra excelente. Así que le voy a dar. Oye, Maya, cuéntenos, a ver. Bueno, muy buenos días a todos los que ven este hermoso programa. Hola, familia. En realidad es un placer para mí estar acá. Aclarar un solo punto, que ya no soy directora de cultura, pero obviamente, como ustedes dijeron, en este momento nos quitamos todo y vamos a compartir con los amigos televidentes y obviamente en el sex, que hay muy buenos amigos, que todos somos conocidos y que obviamente vamos a tener una mañana muy, muy amena con ustedes. Bueno, el primer chiste como que va dedicado para Miguel Ángel. Ahí se la dio suavecita. A ver. Bueno, más que un chiste es como que dicen que qué es más peligroso, ¿un abogado o un incendio? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Preguntémosle a Miguel Ángel. Decimos que es el abogado, porque el incendio por lo menos nos deja el terreno y el abogado ni eso nos deja. Pero al contrario, en las mujeres, más que abogado. Una equivocación. No, yo he escuchado en eso, que es más peligroso, un huracán o una mujer. Yo escuchaba que era la mujer. ¿Por qué? Porque arrasa con todo. Reyase por reyase. Ni los hombres se ríen. El otro día salió en el Facebook, decía, mi papá me dijo, no seas peligroso, que siempre una persona en la vida te abandonaría y se te diga todo. Pensé que iba a ser mi mujer. No, ha sido Rafael Correa. Opositor. Yo no lo dije. Llegar un pie de emo todo al lado. Dejen la política a un lado. ¿Ese chiste contaba? ¿Estaba dentro del representante o no? ¿Tienen otro preparado? Ese estaba ahí. Él es el representante. Ese, ese fue de gratis. Ese fue de gratis. Entonces, ¿cuál va a contar el chiste? Ahí va. Ah, Mayra, bien viejita, ¿no? Y entonces estaba con su esposo, acostada ahí yéndose a dormir. Y dice, San José bendito, contigo me acuesto, contigo me levanto. San Judas está Dios bendito, contigo me acuesto, contigo. Y así va cantando todo el calendario de los santos, ¿no? Y en eso se quiebran las tablas y se cae la cama. Y le dice el marido, ¿y a ver, vieja loca, por meter tanta gente en la cama, lo que pasa? ¡Bravo, bravo! Eso estuvo bien, eso estuvo bien. A ver, a nuestro grupo televidente, quédense atentos, vayan escuchando, vayan mirando y luego vamos a votar cuáles son los mejores. Bueno, déjenme recomendarles antes de todo, porque si ustedes ya tienen preparadas sus vacaciones, yo les voy a recomendar algo para que piensen y cambien. Y si no tienen preparadas vacaciones, pues yo les voy a dar una recomendación
fabulosa. Hotel Palma Azul en San Clemente, te atienden de maravilla. La gastronomía, las habitaciones, está junto al mar. Tienen cancha de tenis, cancha, bueno, piscina, esa piscina maravillosa que ustedes están viendo ya en pantallas. Bueno, si todavía no sabes qué hacer en tus vacaciones, yo te tengo la recomendación ideal. Hotel Palma Azul en San Clemente. El mejor sitio para pasar tus vacaciones frente al mar. Piscina, cancha de tenis, habitaciones confortables, una gastronomía exquisita. Es que desde que entras en Palma Azul, te atienden como tú te mereces. Apunta los teléfonos 0998-274454. Ahí está, Hotel Palma Azul. Y ahora sí, prepárese porque vamos con el segmento El Gallinero. Tengo 3 minutos, bueno, cada uno tiene 3 minutos, así que atentos, por favor, el desarrollo. Bueno, primero necesito que se presenten cada uno nuevamente con sus nombres para luego ya continuar con el juego, ¿ya? Empezamos por las damas. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Mayra Álava y obviamente estamos aquí esta mañana para compartir muy amena con todos los amigos que nos acompañan en el TEC y los amigos televidentes. Perfecto, muchísimas gracias a ti, ya te conocemos, Cristina. A ti por si no te conocen, a mí por si acaso no me conocen, me ven todas las mañanas de lunes a viernes, de 8 a 9, por María Cristina y bueno, saben que te gusta la ganada. Vale, Cristina, acuérdate que hoy no eres presentadora, así que eres invitada. Solo el nombre, no, solo el nombre. Por favor. Yo se me enríe, porque ustedes Daniela Rodríguez. Mira, Daniela Rodríguez, ya ustedes me conocen. Continúe. Yo soy Johnny Espinosa, presidente del GAP Parroquial Valle Hermoso, ¿no? Sí. Y con gusto y contento de estar acá compartiendo esta mañana con todos ustedes. Sí. Miguel Ángel Moreta. Ya. Bueno, Leonardo Ronquillo del Cantón La Concordia, no de México, del Cantón La Concordia. Sí. Sí, entonces, bueno, ahora sí necesito que pongan un nombre a cada grupo. O sea, las chicas creo que se pongan un nombre y los caballeros otro nombre, ¿ya? Entonces, okay. Tienen 10 segundos para pensar el nombre. Y de consejo dos personas. Como que estamos en la asamblea porque ahí se va a largo el debate. Necesito que vean dos de cada grupo. Al círculo que ven ustedes ahí. Sí, yo también pensé. Sí. Ya, allá, allá, allá. Ya nosotros estamos listos. ¿Listos? Sí, ya está. ¿Qué nombre somos? ¿Qué nombre? Superpoderosas. Las superpoderosas y los superhéroes. Tenemos a Batman. Nosotros tenemos a Batichico. Ya, entonces, ahora sí. Dos, necesito que vengan. Venga el círculo ese de ahí. Vale, entonces, ustedes se van a sujetar entre los dos, ¿no? Ya. A ver, un hombre, vamos a colocarnos. Ya, hombre, ahora una chica. Una mujer. Muy bien, Daniela, ahí ayúdame, por favor. Dentro del círculo. Dentro. Exacto. Sí. Un hombre y una mujer. Ya. Ahora sí, tienen que agarrarse con una mano la pierna, el tobillo, ¿no? Ah, la pierna. La pierna. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. La que ustedes quieran, con la que mejor se manejen. Se pueden sacar los zapatos porque acá están en desventaja. Ya, ahora. Así es. Ahora tienen que intentar sacar a su oponente del círculo. Solo con el cuerpo. Ya. Intentar sacar a su oponente, o sea, a la chica. Ah, ustedes. Ya. Y ustedes a la chica. Ya. Vale. Ya. A ver. Leonardo, intenten no tocar a la chica que está. Uno, dos, tres. Ya, ya. Ya. Intenten sacar. Ya. La mía fuera. La fuera. ¡No! ¡Un aplauso! Mira, yo moría, pero me sacaba Batman. Me lo saqué, de verdad. Oye, con la fuerza que... ¡Leonardo, qué fuerza! Leonardo quedó al final, entonces es un punto para los varones. Bien. Bien por las chicas porque estaban aguantando ya al máximo, ¿eh? No, estamos calentando. Ah, ¿estaban calentando? Sí, claro. Ah, ¿te quieres otra ronda? Claro. Vas. Bueno, recordarles a ustedes que
este 14 de febrero en el Complejo Turístico Varadero desde Chile. ¿Saben quién viene? Alberto Plaza, señores, a cantar esas canciones románticas, esas canciones maravillosas, junto con Pericles en concierto, un concierto para enamorados, porque nosotros premiamos a nuestros televidentes, además, atentos. Les regalamos a dos personas un almuerzo con Alberto Plaza y el privilegio de estar en primera fila este concierto de enamorados. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, solo llamar al 275-5555, darnos tus datos y estás participando ya para el sorteo para ese almuerzo maravilloso con Alberto Plaza y ese concierto fantástico de Alberto Plaza y Pericles. Así que a disfrutarlo. Ahí estaban escuchando a Alberto Plaza. ¿Quién no conoce a Alberto Plaza? ¿Quién no se ha enamorado con Alberto Plaza? Estas canciones maravillosas. Y las canciones de Pericles, claro, románticas. Una chica, cómo ya, ahí está. Casi me sale igual y todo, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente. El siguiente concurso les voy a explicar un poco. Ese se llama La Orquesta, ¿no? ¿No? Ya, pero déjame explicarles un poquito. La Orquesta. Va a salir una canción de Alberto Plaza y ustedes tienen que interpretar esa canción sin cantarla. Pueden usar las manos, la boca, silbar. El que mejor la iguale a la canción de Alberto Plaza, ese gana, ¿ya? Así que pilas con eso. Vamos a un corte comercial y ya regresamos enseguida. Así que no se vayan porque la familia está buenísima. Ya ven. Esta música es tuya. Versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto, porque vivo en tu nube.